mañana siguiente, ¿eh? Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como vieron, ya estaban haciendo lo que son las cadenas de toda la casa y aquí les dejo estos fotitos en donde pues ya están colando todas las traves de la casa. Ahí están los albañiles, la verdad es que se la rifaron. Es un trabajo muy muy pesado el que ellos están haciendo. Colaron en esta ocasión la mayoría de ellas, pero pues ya les falta bien bien poquito. Entonces pues ya, ustedes lo van a ir viendo un poquito más adelante. Unos momentos después. Llegó el momento de ponernos a lavar, muchachas. Vamos a echar una carga de ropa de color aquí a la lavadora y vamos a estar poniendo estas cositas en forma de florecita. Ahorita solamente tengo una. Ya me compré otra, de hecho es una trapapelusa. Este se lo vi a mi amiga del canal, Sara Maro. Si me estás viendo, amiga, la verdad es que esa idea te la copié a ti. Yo vi que estabas utilizando estas cositas de trapapelusa. De hecho, esta la compré en Shein. Y he visto que también hay en Prichos. De hecho, también ya me las compré. Me compré, de hecho, dos más. Entonces, pues ya tengo. Son muy, muy buenas. Se las recomiendo bastante. Ya salió la carga de ropa. De hecho, vieron que Dylan también está haciendo un poquito de quehacer allá adentro, limpiando el comedor. Ya salió esta carga, les digo. Y me voy a poner a tenderla. Ya saben que estoy tendiendo provisionalmente aquí en la parte de afuera de lo que es la cochera, pues porque pues atrás, muchachas, pues ya vieron que estaban echando el colado de las traves y pues todo, no sé, todos aquellos residuos de mezcla estuvieron cayendo, entonces se hizo un cochinero que ya más adelante en otros videos ustedes van a estar viendo que vamos a estar limpiando, pero mientras tanto nos vamos a poner a limpiar también lo que es la cocina. Disculpen que si escuchan unos ruiditos por ahí, pero es que tengo cerca a Daniel. Voy a estar limpiando un poco de la cocina, muchachas, porque ya también está sucia. De verdad que sí lo necesitaba. Voy a estar acomodando trastes, lavando trastes, limpiando la estufa. Más que nada, que ahí sí quiero hacerles un enfoque muy en particular, porque pues sí, estaba muy muy sucia. Miren, aquí ustedes lo pueden ver y pues ya más adelante ustedes van a ver cómo es que va a quedar esta limpieza aquí en la cocina. Les dejo un momentito para que sigan viendo el video. Me puse a tallar los gabinetes, muchachas, por la parte de afuera solamente con un poquito de jabón. Y esta fibra, que es una fibra de Scotch Brush, es una fibra verde. La verdad es que a mí me gusta demasiado porque tallan muy, muy bien. Me puse a tallar los tres gabinetes que ustedes ven ahí. Y nada más les voy a retirar el jabón con un trapito de microfibra. Y pues para que quede limpio. Me voy a pasar para el refrigerador, voy a estar quitando estas cositas que tengo aquí arriba y también le voy a dar una buena limpiada con este líquido. Ustedes han visto que tengo esa botella de color anaranjado, es con un limpiador, pero no es el de esa marca, que es el de las 3B. En esta ocasión tengo ahí, me parece que es un Pinol Cocina. Entonces le pongo ese desengrasante, ese limpiador ahí y comienzo a tallar igual mismo con la fibra verde, muchachas, y retirar el exceso de jaboncito con un trapo limpio. Una vez que ya quedó limpia la parte de arriba, me paso a la parte de afuera del refrigerador. Solamente le vamos a dar una pasada, muchachas, porque en realidad que la limpieza por adentro no la requiere por el momento. Nos vamos a poner a tallar nuestra estufa. Mi estufa es una
estufa de acero inoxidable, voy a ocupar para tallarla esta fibra, que es una fibra de Ajax. Y vamos a comenzar a tallar. Voy a poner un poquito de jabón y un poquito de desengrasante también. Y vamos a comenzar a tallar. Esta fibra no raya. Es muy, muy importante eso, que nuestra fibra no raye, muchachos, porque si no, vamos a estropear nuestra estufa. Voy a estar quitando también estas perillas para darle una limpiada más a profundidad. Y pues ya, para que la estufa quede súper lista. Y pues lista para volver a ensuciarse, pero pues ya. El estrés visual pues ya es mucho menos. También voy a estar limpiando lo que es mi cristal con este mismo desengrasante, muchachas, y pues ya después le voy a estar pasando pues el trapo limpio. También vamos a estar limpiando esta encimera, chicas, y los cuatro cajones que están ahí. Y miren nada más, este fue el resultado final de esta limpieza aquí en la cocina. Ahora sí van a ver ustedes cómo estaba la estufa, estaba de esta manera. Y van a ver ustedes el resultado final, la verdad que quedó muy, muy limpia. A la mañana siguiente, ¿eh? Bueno, pues me levanté con la idea de quitar toda esa mezcla que se estuvo cayendo en la parte de la casa del vecino, muchachas. Había que limpiarla, de verdad que sí, que quitarla ya de verdad, porque ya estaba muy, muy pegada. Obviamente se pidió permiso al vecino, aunque no vive ahí, pero pues saben que hay que ser pues buenos vecinos y tratar de entregar pues los espacios lo más limpios posibles. Sé que es una construcción y lo sabemos, sabemos que se hace un reverendo desastre por todos lados y por la parte de afuera de la casa pues igual, pero en esta ocasión pues me dediqué más que nada a quitar, miren nada más todo lo que ya estaba pegado de mezcla ya de hace unos días, y todavía cuando estuvieron echando el colado de las traves, pues obviamente se cayó más mezcla. Me dediqué a despegarla toda con esa pala y a darle una buena barrida. Pues bueno, muchachas, ya nos falta poquito para terminar esta limpieza. Si eres nueva o nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botoncito rojo, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video aquí en este canal. Ya al final del video les voy a dejar una fotito, dos fotitos de hecho, de cómo estaba esto antes. Bueno, ahorita como ustedes lo están viendo, y cuál fue el resultado final, y de verdad que sí se ve el cambio, muchachas. Yo aquí me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!